Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Madeleine Leandri y les doy la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube, We Can Work. No se les olvide inscribirse, suscribirse y llenarme de sus comentarios y de su buena vibra. Hoy vamos a hablar de un tema que nos tiene preocupados con este bicho. Y digo el tema bicho porque de repente por ahí nos están censurando por hablar de esta innovación o de esta pandemia, de esta locura que tenemos a nivel mundial. No sé si ustedes sepan que todo absolutamente tiene una vibración y que esta vibración se maneja en hertz. Inclusive la magia tiene una vibración y entre más abajo estemos vibrando, más abajo hacemos magia negativa. Entre más alto estemos vibrando, más alto tenemos una magia positiva. Recuerden que los elementales o la magia maneja estos dos lados, positivo y negativo. ¿Dónde quieres trabajar tú la magia? ¿Dónde quieres estar tú vinculado en tu vida? Yo me vinculo desde el corazón, desde la mente, desde el espíritu, desde mi pentagrama interior, que es donde a mí me gusta estar en el equilibrio con la diosa y con el dios o con la divinidad. A final de cuentas, son elecciones, cada quien puede elegir dónde quiere estar, dónde quiere vivir y dónde quiere vibrar. El tema de hoy es este tipo de vibraciones. Cuando manejamos la culpa, ¿sí? Manejamos un 0.2 Hz. Imagínense qué baja es esta energía. Cuando, para no contaminarnos con este bicho, tendríamos que estar vibrando en 25.5 Hz. Imagínense la diferencia total de este parámetro que tenemos entre las bajas emociones y las emociones donde queremos hacer el bien y compartir la luz y el amor para nuestra Gaia, que realmente ya está harta de todos nosotros. También tenemos todo lo que es el desamor, la tristeza, que ellos vibran entre 0.5 y 0.6, 0.8. Tenemos la envidia, tenemos el miedo, que vibran entre 0.3 y 0.5, 0.6. O sea, todas estas energías son energías muy, muy densas, muy, muy bajas. ¿Qué hay que hacer? Trabajar desde el corazón, trabajar desde el amor, trabajar desde la salud. ¿Y dónde nos vinculamos con todo esto? Cuando nosotros trabajamos desde la bondad, desde el espíritu, trabajamos desde alrededor 900 Hz. Cuando trabajamos desde el amor y el corazón, trabajamos alrededor de 500 Hz. Entonces, entre más alta sea nuestra vibración, entre más alto tengamos esta conciencia, que esta conciencia trabaja alrededor de los 440 Hz, ¿sí? Esta emoción por ser sanos, por vivir de una mejor forma, por interactuar con los seres humanos desde la bondad. La bondad trabaja alrededor de 900 Hz. Esto no quiere decir que si trabajamos la bondad tengamos que ser palurdos o tontos o nos tengamos que dejar manejar por los demás. No, la bondad es algo intrínseco que está dentro de nosotros y que nosotros tenemos que aprender a desarrollar, a crear y a hacer crecer. No sé si han sentido ustedes esta vibración cuando ven a un niño jugar o un animal que los emociona mucho, cómo se siente el cuerpo, cómo se siente el corazón, cómo se siente el espíritu. Esa es una vibración de amor y esa es una vibración de alrededor de los 900 Hz. Entonces, ¿dónde quieres vibrar? ¿Dónde quieres estar en tu vida? ¿Qué quieres compartir con los demás? Desde lo más bajo, lo más oscuro, desde estas energías densas, negativas, desde la oscuridad o desde la luz. Y para trabajar desde la luz hay que trabajar con nuestra intuición, con nuestra bondad, con nuestra fuerza, con nuestra voluntad, con nuestra integridad. Y eso es lo que nos va a dar esta plenitud para poder hacer los cambios que la Tierra necesita desde el corazón. Muchas bendiciones, Anamkara. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye, bye.